Hola, 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 queridos caminantes. Perdonad mi voz, pero ya sabéis que he pasado una buena temporada en el hospital y tengo todavía la voz, me estoy recuperando. Y como ya empiezan a salir mazos nuevos, pues vamos con ello, ¿no? Aquí tenemos una mono blue, mono azul de. Ya bueno, nueva. En esta nueva temporada. Vamos a ver qué cartas lleva. Lleva cuatro Ogur Escarchada, criatura nevada, hechicero humano. Que es un 1-2. Y si la giramos, nos deja ver la primera carta de la biblioteca. Si es una carta nevada, que casi todas son nevadas, la podemos poner en nuestra mano. Luego tenemos otros cuatro espíritus ascendentes, 1-1, que girando 2 se convierte en un guerrero espíritu con fuerza y resistencia base 2-3. Y si giramos 3, si el espíritu ascendente, si giramos 3 manas blancos, bueno, manas nevados, ojo, los manas nevados son las tierras nevadas, que casi todas son nevadas, bueno, todas son nevadas, ya lo veremos. Si el espíritu ascendente es un guerrero, le pone un contador de volar sobre él y se convierte en un ángel guerrero, 4-4. Y girando cuatro tierras que tengan maná, que sean nevadas, el espíritu ascendente es un ángel con dos contadores más uno sobre él. Y la leyenda, siempre que esta criatura gane el combate al jugador, robamos una carta. De coste 2, tenemos un esparcir la esencia, counter, y tres esparcir la esencia más, counter. No sé por qué he puesto 3 más 1. Porque si son iguales, son instantáneas. Bueno, el autor del mazo lo ha querido así. De coste 3 tenemos Cosima, diosa del viaje. Criatura legendaria 2-4. Al comienzo de nuestro mantenimiento podemos exiliar a Cosima. Si lo haces, si lo hacemos, se le otorga la leyenda siempre que lo tierra entre el campo de batalla bajo nuestro control. Y Cósmica está exiliada, que tiene que estarlo. Podemos proponer un contador de viaje sobre ella. Si no lo hacemos, regresa Cósmica, Cosima, perdón, al campo de batalla con X contadores más uno, más uno. Y robamos X cartas, donde X es la cantidad de contadores de viaje que tiene y ha puesto Cosima. Luego tenemos cuatro aranzuelos atrevidos, ya la conocéis. Dos neutralizar, counter. Y dos Catwick, el marchito, 3-3. Siempre que entramos en el campo de batalla, podemos robar X cartas. Siempre que lancemos un hechizo azul, que son todos, gira permanente que lo queramos, del contrario que queramos, que no sea tierra. Muy bien, ya de coste 5, tenemos dos gran tiburón voraz. 5-4, que es un counter, podemos usarlo como counter, y esa es su gran ventaja, claro. Luego tenemos cuatro tifón de tiburones, ya lo conocéis, crea tiburones voladores, y dos crackers rompehielos, 8-8, criatura nevada. Nos cuesta un mana menos lanzar este hechizo por cada tierra nevada que controlas, o sea que de 12. Nada, porque iremos sacando tierra, maná, claro. Cuando el rompehielos entra en el campo de batalla, los artefactos y criaturas que controla el oponente no se enderezan durante el próximo turno. Y regresar tres tierras nevadas que controlas a la mano de su propietario hace que el rompehielos, el Kraken, vuelva a nuestra mano. Luego tenemos 24 islas nevadas. Tierra básica nevada, veis que está nevado. Y cuatro, refugio anónimo, tierra nevada otra vez. Que podemos girando tres manas, manas nevados, o sea, todos, en este caso. Se convierte en una criatura 4-3 con la habilidad de vigilancia y todos los tipos de criaturas hasta el final de turno. Luego se convierte otra vez en tierra. Tenemos un banquillo, como siempre, de 15 cartas. Bueno, esto es todo el mazo. Vamos a jugarlo, ¿no?
Vale, pues allá vamos. ¿Está en marcha? Sí. Jugamos. No he jugado mucho este mazo, ¿eh? O sea que podéis esperaros cualquier cosa. Vamos a ver lo que guardamos. Riddick. Ya tenemos alguien por ahí. Factor móvil. Dragón. Oponente. ¿Qué tenemos? Tres islas, que son tierras nevadas. Una criatura 1-2 de coste 1, bien. Un counter. Es un mazo de control, como podéis ver. Un tiburón voraz y otro tifón de tiburones. Bueno, no tenemos cosas pequeñas, pero vamos a intentar. Vamos a ver qué pasa. Seguramente perdamos, pero vamos a ver qué robamos. Allá vamos. Subimos isla. Y subimos a Ugur. Para empezar atacando. Saco un 1-1. ¿Qué hace este 1-1? Girando gana una vida. Bueno. Pues subimos. Y vamos a atacar. A ver qué hace el contrario. Se deja pegar. Muy bien. Fin de turno. A ver si le contrarrestamos lo que saque. Ah, pues prefiere ganar vidas. Mi turno. Subimos isla. Vamos a atacar. Atacamos con todo. Así que ganar villas, pues que las vaya ganando. Si saca algo, counter y saca. Es perder la esencia. Counter y adiós. A no ser que tengan counter anti-counter, claro. Fastidia un poquito. Prefiere que las vidas. Bueno. Subimos isla. Atacamos. Subimos a Ugur. No nos permite hacer nada más, así que final de turno. Pensaba que nos podía dejar ver la carta de la biblioteca porque tenemos maná, pero puede ser, por lo visto no. ¿Podemos hacer algo con esto? A ver. Nada, ciclar. Ciclar no es el caso ahora. Resolvemos. No se pueden atacar, ganar la vidilla. Oh, lado de los cielos, hombre. A ver qué hace. Ganar la vidilla. Le doy +1/+1. A eso ya no me gusta nada. Ahora atacará. No, o lo acaba de sacar. Lo acaba de sacar. ¿Qué robamos? ¡Ostras! Vamos a ver qué hay. Activar habilidad. Así vemos el mecanismo. ¿Qué tenemos aquí? Isla Nevada, tierra. La vamos a coger. La subimos. ¿Cuántas tierras tenemos ya? A ver si desaparece lo de cartas mostradas. 1, 3, 4, 5. Necesitamos una más. A ver, activamos habilidad, a ver qué hay delante. ¿Qué me ha salido? ¿Por qué me sale esto? Porque tenemos otro tipo de tiburones. Vale. Pues nada, no podemos hacer nada más porque
Este necesita 6, tenemos 2, 4, 5, nos falta un mana más, que no será la próxima, el próximo que saquemos, o sea que nos tumbará de 3 por lo menos. De 3 o de 4, según cómo lo haga crecer. Le pone un más 1, más 1. El tifón de tiburones. Bueno, vamos a necesitar más mana. Resolvemos. Entrega de vidas, no hay problema. Mientras estemos en 20, tenemos margen. Pasamos. Atacará de 4. Nos zumbará. Podemos sacar el Kraken probablemente. Resolvemos. Vale. Mi turno. Aún no podemos sacar el Kraken. Pues vamos a sacar el 5-4. Y ahora no vamos a hacer nada para defendernos. Sin ataques. Y no podemos girar el augur escarchado. Augur escarchada. Porque no tenemos mana. Bueno. 6-6, 7-7. Si nos lo lanzan, se lo matamos. Vaya, pues nada. De lo dicho, nada. Pero podemos bloquear, eso sí. Necesitamos un poquito más de margen. No podemos dejar que nos quita 12 puntos ahora. Se debe estar frotando las manos con todo lo que tiene. Y es la verdad. 16 puntos tenemos nosotros. Si nos puede pegar de 7, 7, 14. Uy, de mucho. Vamos a sacar el Kraken. ¿Qué hace el Kraken si le damos ahora? Nos devuelve 3 tierras. Y lo regresa a nuestra mano. Bueno, de momento no vamos a hacer experimentos. Vamos a dejar el Kraken ahí. Lo hemos dejado girado. Así que si quiere hacer algo, lo tiene chunguillo. De todas formas nos puede pegar un poquito, ¿eh? Nos puede pegar de 4, 4, 8, 9, 10 y 11, pero le podemos parar el 4, 7. El cerebral del Kraken. Nos pegaría de 7, ¿eh? Sí. Decide solo para pegarnos con un volador de 4. Resolvemos. Ha puesto un 5-8. Le ha subido más uno. ¿Esto qué hace? Vamos a leerlo. Cósmica, diosa del viaje. Cósmica, oye, digo cósmica siempre. Bueno. Todavía no. Esto nos interesa. Vamos a subir tifón de tiburones. Lo cual no nos va a servir de mucho ahora. Ah, bueno, el Kraken, claro. Regresamos. 1, 2 y 3. A ver qué hace. Es por experimentar, ¿eh? Porque... subimos isla. Y no podemos hacer nada más. Bueno, nos tenía ganados, así que... buena partida. Y nos retiramos, además tiene 40. 41 puntos.
funciona. Bueno, es una forma de aprenderlo. ¿Cómo funciona el mazo? Lo que pasa es que nos hemos encontrado delante un buen bicho. Lo suyo hubiera sido jugar contra el bot, pero claro. Bueno, siempre vemos cómo van las cartas. Vamos a jugar otra. Bien. Aunque perdamos, hay que aprender las cartas nuevas y esta colección. Si no me oís bien, lo siento, es que tengo la voz afectada. Vamos allá, a ver si viene alguien. Ready, ya tenemos a alguien delante. Voice to Roar. ¿Qué tenemos? Tres islas. Otra tierra. Esparcir esencia Hunter. Ladronzuelo. Pues estamos un poco desnudos. Pero bueno. Venga, uy, qué fondo más bonito. Este es nuevo. Vamos a subir. Su llanura. Y ya empieza a tumbarnos. Sumamos isla. Se lo devolvemos a la mano. Para ganar tiempo. Saca otro maná. Ahora, madre de los cielos. Mucha isla veo ya, pero bueno. Ladronzuelo. Se la devolvemos a la mano. Se la devolvemos. Nos faltaría un maná para poder esparcir la esencia. Orador. Bueno. Subimos isla. ¿Qué hace este? Lo subimos. Lo podemos girar porque dice que girando dos se convierte en un 2-3. Vale. Ya tenemos algo más, ¿no? Ahora, no pasa nada. Que nos tire algo ahora, que morirá. Oh, pues sí que tira cartas el tío. Vale. Subimos isla. 3, 4, 5. ¿Podemos subir tipo de tiburones ya o no? No, solo está en la versión clicker. Subimos al suelo. ¿Atacamos con algo? No, que nos mata. El 2-3 lo vamos a hacer ahora. Lo podemos convertir en algo. En un 2-3 que ya lo tenemos. Cancelamos. Vamos a atacar. No vamos a pasar. Vamos a pasar y el siguiente turno subimos una isla más y podemos subir el tifón de tiburones. Ahora lo que sí que tenemos es el dos manas para esparcir esencia. Para hacer para matar lo que intente sacar ahora. 1, 2, 3. Se esparcí la esencia. Adiós. Ataca con lo que quieras. Nos puede hacer 5 puntos de daño. Ah, no ataca. Subimos isla. Ahora sí, ¿no? Podemos sacar el tifón de tiburones. Muy bien. Atacamos por arriba, que es la única cosa que podemos hacer. Hacemos 3 puntitos de daño, lo dejamos a 21. A ver, que te quedan 2 cartas, nosotros una. Puf. No me gusta, ¿qué ha hecho? Ganamos una vida. Subimos tierra. Subimos la ladronzuelo.
A este le podemos subir algo más. 1, 2, 3, 4. Convertimos en el volador 4-4. Le pegamos a 7. No, vamos a pegarle de 3. Que es un poco miedoso. Y ese 4-4 le puede hacer pupa. Ahora tenemos que robar algo que diera. Que diera. Al tifón de tiburones chicha para poder crear objetos voladores o por criaturas voladoras. Y luego que tenemos es un maná. Chup, 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 chup. 24, 26 de vida. Uy, está creciendo mucho este. 30. Bueno, 3 cabidas no me importa. Subimos isla. Le vamos a retirar el 4-4 volador. Y subimos al anzuelo. Él tiene un 3-4 volador. Esto puede crecer más. Sí. Pagar. 1, 2, 3. Ah, lo tengo. Tengo 4, tengo 3. Vaya hombre. Pues nada, no puedo hacer mucho más. Pasar de turno. Y esperar que intente atacar. Y zumbarle. Disminuirle. Solo que conociéndole con una carta en la mano, lo que se va a dedicar es a. A ganar vidas, ya veréis. Hostias. Se ha crecido todo. Resolver todo. Vaya bichos nos estamos encontrando. ¿Este es de los nuevos? No, este es M21. Este no. No tiene cartas nuevas. Lo que sí que tiene es un montón de. Resuelve todo. 48 de vida. Madre de Dios. Como ataque lo tenemos chupillo. Ataca de 16. De 16. Este si crece. ¿Qué pasa si le hacemos crecer? No podemos dejar que nos pegue de 16. Vamos a bloquear. Que nos pegue de 8, vale. Pero de 16 no. Nos deja 12. Girando 3, no sé qué. Hasta final de turno, pero bueno, como es mi turno. Vale. Empieza. Otra isla. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Si giro esto. Me hace nada este señor. Si le ataco, lo va a matar todo. Estamos perdidos, ¿eh? Vamos a atacar con todo y así se acaba la partida. Total 48-12. De perdidos al río. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a matar 5 y dejarme sin nada. ¿Ves? Por aquí los mata uno. Por aquí nos mata otro. Por aquí nos mata otro. Me lo va a matar todo, yo no le voy a hacer nada. Buena partida. Que lo sepa que está jugando bien. Con ese mazo, pedazo de mazo que tiene. Les repito lo de buena partida. No me dice nada. Un poco mal educado, si quieres. Quizá no conoce las reglas del juego. Bueno, pues hemos visto el mazo. Eso sí, perdiendo, pero hemos visto el mazo.
Lo vamos a dejar aquí. Es cuestión de jugarlo más. Es cuestión de jugarlo más y aprenderlo. Son una de las primeras versiones que salen de este de Kalheim, así que apenas hace una semana y pico que ha salido, la gente está intentando hacer mazos que funcionen. Y este, bueno, pues es uno. Así que vamos a dejarlo aquí. No vamos a hacerlo más largo, llevamos 20 minutos y pico, 20 y pico minutos. Y nada, acordaros de suscribiros, visitar la web, dejar vuestros likes y lo de siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chicos, hasta luego.